Gracias, señora presidenta. Bueno, quiero decirle al senador Martínez que vamos a hablar con toda tranquilidad, que no se preocupe. Nuestro bloque de senadores del oficialismo, tal como lo expresó el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Parrilli, no va a aceptar, va a rechazar de plano la pretensión del bloque de Cambiemos de retirar y no discutir los proyectos que el propio bloque de Cambiemos presentó en este Senado y que hasta hace pocos días nos pedía que pongamos en debate, curiosamente. Sabemos que los legisladores, la senadora Krexler, el senador Lustó, presentaron una nota formal el pasado 23 de octubre, luego de que el presidente de la Comisión de Justicia convoque para dar tratamiento a ambos proyectos, pidiendo retirar los proyectos que modifican la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Ahí hay tres fundamentos. El fundamento que han expresado y que hemos escuchado radican, por un lado, en el hecho de que el Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación, ha convocado a un Consejo de Consulta, a un órgano que se encarga de la realización de un análisis de eventuales modificaciones de un montón de leyes que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia en la Argentina, entre ellos el Ministerio Público Fiscal. Esto lo hizo el presidente en el mes de julio. También aducen una cuestión de oportunidad. Vuelven a recurrir al criterio de la oportunidad. ¿Por qué? Porque, bueno, han dicho en la comisión y públicamente que hoy la prioridad es tratar temas que tengan que ver con la pandemia y que este no es un tema urgente ni prioritario. Y a la par también públicamente han referido que, esto también es muy llamativo, curioso, que como somos mayoría, quizá en el debate de esos proyectos de los senadores de la oposición hagamos nuestras propuestas de modificaciones, que no les gustaría a ellos que se efectuaran modificaciones a sus propuestas originales y pretenderían que se mantenga un proyecto como está y que se sancione como el senador de la oposición lo presentó, sin ninguna modificación. Entonces, ante ese riesgo democrático, lo que pretenden es sacarlo de la discusión y retirarlo del debate parlamentario. En fin, quiero decir, en primer lugar, desde el punto de vista estrictamente reglamentario y jurídico, que es facultad excluyente de la Cámara en pleno la de retirar o tratar un proyecto de ley. De modo que la sola voluntad de pretender hacer valer la voluntad personal de un senador por sobre el interés público, eso se cae de maduro, es insuficiente desde todo punto de vista, está el interés público por sobre el interés de un autor de un proyecto. Y cuanto menos además es contradictorio o contrario al actual régimen procesal legislativo. No solo resulta improcedente de acuerdo al 137 de nuestro reglamento interno, sino que además hay una calificada doctrina del derecho parlamentario, entre ellos Pérez Borbón, Fermín Ubertone, el propio Eduardo Menem, por la cual un proyecto, desde el momento en que es presentado ante el cuerpo legislativo y adquiere estado parlamentario, automáticamente, deja de ser propiedad de su autor para pasar a serlo de la sociedad toda. Sociedad que está representada en la totalidad de este cuerpo parlamentario. Y la verdad, señora presidenta, que en estas últimas sesiones de a poco nos vamos convirtiendo en cada sesión en exégetas de las normas del reglamento interno de la Cámara. Y muchas de las discusiones políticas que deberían definir la estirpe de este órgano legislativo, deliberativo, se terminan derivando en la interpretación fina de la letra de un reglamento. Parece recurrente y la verdad que cansan esas recurrencias. Entonces, como primer argumento, lo que nos dice la oposición es que no quieren que se debata en este Congreso porque tenemos que esperar el Consejo de Asesores que está asesorando al presidente de la Nación, que impulsó el presidente de la Nación, y que primero tenemos que esperar que nos manden sus opiniones. Pero hasta hace una semana, hasta el viernes pasado, ese mismo Consejo Consultivo que convocó el presidente de la Nación, para quienes son oposición y que retiran hoy el proyecto, era un consejo amañado,
Era la Comisión Beraldi, como le llamaron despectivamente. Vuelvo a repetir, como dije en la comisión, con el cariño, el respeto y la admiración sobre el doctor Beraldi. Y la deslegitimaron permanentemente, la criticaban, la miraban con una lupa crítica, la defenestraban. Fueron todos cuestionamientos. Que no se había convocado a los mejores, que era una comisión funcional al kirchnerismo, que era una comisión de la impunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora hay que esperar. No podemos trabajar en el Senado hasta que esa comisión nos explique. El otro argumento es el criterio de oportunidad. Como no es un proyecto que tiene que ver con la lucha contra la pandemia, no tendríamos que debatirlo. Entonces lo usan como argumento para retirar. Bueno, yo le quiero decir que hoy mismo en el orden del día hay proyectos de la oposición en tratamiento y en muchas comisiones ya hay dictámenes durante la pandemia. Hoy vamos a aprobar algunos de ellos que no tienen nada que ver con el COVID-19. Y ninguno de los autores pidió su retiro por el criterio de oportunidad. Existen cientos de proyectos en tratamiento de comisiones de Juntos por el Cambio que tienen dictamen y que en ningún momento nadie ha osado retirarlos, de que no tienen relación con la pandemia. Y a ver, el autor del proyecto, el senador Lustó, en plena pandemia, hace 30 días atrás, hace un poquito más de un mes, nos enseñaba en este recinto, en el textual, en un debate parlamentario, y nos decía: pido permiso para leer, señora presidenta. Senador Lustó, autor de un proyecto que hoy quieren retirar, hace un poquito más de un mes. Decía: entonces, a la pregunta de si no hay propuestas, la respuesta es sí. Nosotros presentamos una a efectos de nombrar al procurador de manera distinta, para que dure 6 años, para que no sea vitalicio, para que no pueda reelegir 2 mandatos consecutivos. A eso le podemos sumar un consejo que realmente sea vinculante, u otra dinámica en el funcionamiento de la bicameral del Ministerio Público Fiscal. En eso estoy de acuerdo con el senador. Así, destrabaríamos ese ímpetu que se frenó para acelerar ahora sí el sistema acusatorio. Por eso es necesario que lo discutamos. Esto fue hace un mes. Y además, públicamente yo escuché al autor del proyecto hacer afirmaciones que yo no quiero ser despectivo, pero son de un infantilismo alarmante, caprichoso. Esta idea de que retiramos el proyecto después de insistir y reclamar que debatamos la ley pidiéndonos amplitud, corriéndonos por izquierda, y que necesitamos más democracia en cada sesión, en todos los medios de comunicación, criticándonos porque no tratamos este proyecto. Ahora dicen que quieren retirar el proyecto porque desde el oficialismo, que somos una sobrada mayoría, vamos a pretender sugerir trabajar sobre modificaciones al texto original del que presentó el señor senador. La verdad que esto es insólito, señora presidenta. ¿Qué quiere? ¿Que sancionemos las leyes sin debate y sin poder proponer cambios a los proyectos del senador? ¿Debemos entregarnos sin condiciones, casi en un destino manifiesto, en una especie de entregarse a la iluminación del autor del proyecto sin posibilidades de discusión ni de aporte? Porque si no, se retira el proyecto. ¿Dónde se vio esto? ¿Dónde se vio esto? Si no gano yo, me llevo la pelota. Eso me hace acordar en el barrio, en mi pueblo, en Beltrán. Si no se hace lo que yo quiero, como yo quiero, hago trompita y me retiro el proyecto. Así no funciona esto. No, no funciona así la democracia ni la república, señora presidenta, ni este Senado de la Nación. Hay que ser un poco más serio porque estamos tratando temas que son estructurales, leyes demasiado importantes como para entrar, sacar, meter, poner. Es un delirio. Hay que ser más responsable. Hay un rasgo de soberbia muy fuerte en todo esto. Pero acá lo que queda develado, señora presidenta, en realidad es que no quieren cambiar ni reformar nada. Se oponían a la reforma judicial antes de conocer y leer los proyectos. Ni nosotros los conocíamos. Se estaban redactando en el ámbito del Poder Ejecutivo y ya había banderita, marcha, oposición, no estamos de acuerdo, van por la República. Y esa es la lamentable conducta que demuestra cabalmente las verdaderas intenciones de la oposición. Y este retiro del proyecto es una muestra más. Pero volviendo al tema estrictamente que tiene que ver con la propuesta, en verdad, mi convencimiento es que nunca hubo una auténtica y sincera voluntad de reforma del Ministerio Público, señora presidenta, en el macrismo. Ya lo dijo el presidente de la Comisión de Justicia.
solamente presentaban proyectos para incorporar insumos de desgaste para el propósito no velado, que era en su momento que Gil Carbó renunciara. La apretaron hasta con sus hijos públicamente, una operación fenomenal. Y ahora, el objetivo que tienen es el proteger al irregular interino Eduardo Casal para que se mantenga en esa tarea que viene llevando adelante junto a Stornelli y otros, una serie de decisiones que chocan de bruces con la legalidad, con lo reglamentario, con el normal funcionamiento de una institución clave para la democracia argentina como es el Ministerio Público Fiscal. Inclusive esta discusión de los dos tercios, miren, están insistiendo con este proyecto de mantener la mayoría especial para su selección de los dos tercios que nadie ha discutido hasta ahora, son todas propuestas contradictorias de la propia oposición, y lo hacen en base a que los dos tercios permitiría tener una fortaleza institucional para con el procurador y fortalecer la política con un fuerte amparo por parte de la institución del Congreso al procurador que debe llevar adelante la persecución penal en la Argentina. Y lo paradójico es que con ese argumento desmienten su acción cotidiana reivindicando y protegiendo al interino irregular Eduardo Casal, que como lo dije en la comisión, jamás fue votado por nadie, no tiene acuerdo de Senado, ni siquiera para ser fiscal raso, fue elegido por una resolución arbitraria del Ministerio de Justicia en el año 91, 92, jamás pasó por un concurso, por un examen, por un jurado, por un tribunal de evaluación de sus condiciones, de sus capacidades, bueno, paradojas de estos tiempos que corren en la Argentina de hoy. Para cerrar, Presidenta, quiero reivindicar el rol del Senado de la Nación Argentina. Y creo que en esto no puede haber diferencias ni disidencias. Acá, en este recinto, están representadas las provincias argentinas por la voluntad del voto popular. Y es aquí donde se van a sancionar y se van a discutir y se van a elaborar las leyes y se elaboran las leyes que rigen la República Argentina. Y una vez que un proyecto ingresó a la Cámara, ya deja de ser de autor y pasa a ser del cuerpo. Entonces no es posible que este Congreso tolere tanta ilegitimidad y manipulación institucional. Porque desde la oposición, además de producir lecturas inaceptables del reglamento interno que nos regentea... Espere.